Okay, today we are going to, well, you are going to show your project. I think we were waiting for two teams. No, yeah, I don't remember if it was about two teams or one team. In order to see her their e-commerce. And then we are going to talk about logistic companies that we are going to work with for our e-commerce. And also, we are going to check some definitions about e-commerce and e-business, which are different, but sometimes people talk about them as if they were the same thing, okay? Yes, okay, cool. Pues sí, chicos, es que si ustedes no me contestan, pues me contesto yo solito, que, para no sentirme tan solo aquí en el espacio donde les estoy dando clase, ¿no? Perdón, perdón. ¿Qué veces se nos da la onda? Ok. Sí se comprendió lo que les mencioné, ¿verdad? Sí, profesor. Va. Perfecto. ¿Cómo andamos en nuestros niveles de inglés? ¿Ya podemos tomar toda la clase en inglés? ¿O not at all? No. Oh, come on. Muy bien, quizás para la próxima presentación de sus proyectos, o sea, no la que hicimos anteriormente, obviamente, y la que van a hacer sus compañeros hoy, pero sí para las próximas, pues igual y ya estaría nice como que nos presentaran su proyecto hablando ustedes en inglés, ¿no? Ahí para checarle. Muchas veces, pues ya la situación pues ya es más bien como del vocabulario, que de las estructuras gramaticales. But I think that you are ready for talk about your subjects at the school or for your area in English. Yep. Is that okay for you? Yes. Yeah. Okay. Muy bien. No recuerdo si era uno o dos equipos los que estaban pendientes todavía. Recuerdo que estaba pendiente el equipo de Rubén, pero no recuerdo si aparte de él faltaba algún otro equipo. ¿Me pueden recordar, chicos, por favor? Creo que solo faltaba el profe porque nosotras pasamos y somos el equipo 4 y creo que el equipo de la cerveza también pasó. Uh-huh. Sí, tengo el equipo de Shooting, Serendipia, Green Seal y Sabor a Cerveza. Y tenemos creo que 5 equipos. Y profe, nada más falta para nosotros. Ah, entonces okay. El maestro, solo ellos. Bam. ¿Están listos, chicos? Sí, profesor, estamos listos. Ea. Muy bien, ¿quién nos va a presentar su proyecto, chicos? Profe, ¿nos puede dar un momento, por favor? ¿O dos? Ya. Sí, dos, por favor. Va. Muy bien, mientras, chicos, en lo que el equipo se pone de acuerdo, porfa, hace un rato, durante la primer parte de la mañana, estuvieron mandando por ahí algunos mensajes en donde algunos de sus profesores habían tenido algunos problemas para accesar a Metronet, algunos otros creo que se les estaban cambiando las calificaciones. Parece que estuvieron dando mantenimiento al sistema de Metronet. Entonces, porfa, yo les pediría si pueden entrar en este momento a Metronet y checar que tengan acceso, además de verificar que sus calificaciones estén correctas, se los agradecería.
si llegan a tener algún problema, pueden mencionármelo. Bueno, si el problema es con mi materia, pueden mencionármelo ahora y lo checamos de una vez. O si tienen problemas con alguna otra materia, pues ya sería como comentarlo o reportarlo con el profesor con quien están tomando la clase y que chequen qué es lo que está pasando, ¿va? Yo chequé hace un rato, pude accesar sin problema, mis calificaciones a grandes rasgos las veo correctas. También sus compañeros del grupo anterior checaron y no tenían problemas, pero pues es bueno confirmar también con ustedes, ¿va? Sí, profe, están correctas. Muy bien. Chicos que nos van a presentar su tienda, ¿cuál era su dominio? Drijal, profe. Drijal. Ok. Va. Igual he visto que algunos de ustedes ya han hecho algunos cambios en su tienda, algunas otras personalizaciones, lo cual me parece muy bueno. Profe. ¿Sí? Lo que pasa es que se nos está complicando compartir la pantalla. No sé si usted pudiera hacernos el favor de compartir la pantalla. Sí, claro. Gracias. Listo. Ok, bueno, pues nosotros quisimos seguir como que un estilo muy minimalista. De hecho, ahí en la página principal se muestra lo que es la empresa, quiénes somos. Se muestra en la parte superior izquierda, derecha, perdón, lo que es inicio, por qué utilizamos chapulines, cómo contactarnos y lo que es la tienda ya en sí, y contiene lo que es nuestros productos, con el precio y todas las características. En la parte de abajo, pues ya ahí se van desarrollando lo que es aviso de privacidad, condiciones de venta, política de uso de cookies y políticas de devolución. Y lo que es más abajo, mostramos un poco acerca de lo que son pues los chapulines y en la parte superior, bueno, en la parte de hasta abajo viene pues ya lo que es contacto, dirección acerca del sitio y todo eso. Ok. Una pregunta, chicos. ¿Hay animales a los que les meten como antibióticos? Digo, esta nada más es como comentario extra ahorita porque lo leí en su página. Sí, profesora. Toda la carne de res y de cerdo le ponen antibióticos. Ok. Ahí pues podemos observar lo de la presentación de nuestra harina. Incluso pues nada más fue lo único que pusimos. Así sería la presentación. Y arriba me parece que venía lo de
Ajá. Bueno, lo de tienda. Y ay, es que no alcanzo a ver bien. Y bueno, prácticamente no quisimos como que meter mucha información porque pues siento que de imágenes y así cuando pues es algo completamente pues sencillo, ¿no? Es una harina a base de chapulines y ya. Entonces, nada más quisimos poner lo básico, la información de por qué y la información sobre lo de a base de qué está hecha y los beneficios que tiene. Ok. Muy bien, creo que yo por aquí con lo que les recomendaría es que, sí, bueno, solo van a vender la harina de chapulín, igual y poder ir generando como un blog, como con las propiedades de que me da la harina de chapulín, quizás ver por qué es mejor que otras harinas, igual y armar una especie de recetario o algo por el estilo de cositas que queden ricas con la harina de chapulín, sobre todo para ir dando a conocer más su producto. Es la primera vez que escucho acerca de una harina de chapulín. Entonces, igual y de repente, estaría bien como conocer qué puedo hacer con la harina de chapulín. Supongo que el sabor debe ser distinto al de las otras harinas. Pero, pues, no sé, como que como cliente, como consumidor, el poder ver ¿qué puedo hacer? ¿En qué lo puedo usar? ¿Va? No sé, igual y se me ocurre que si es de chapulín, pues igual y pudiera ser alguna especie de, como de empanizado. No se llama empanizado cuando es con harinas, cambiado. Y no sé cómo quedaría, no sé, en sí, como que distintas técnicas para dar a conocer su producto. ¿Va? Creo sí, que un blog. Sí, teníamos pensado poner en qué se podía utilizar. Entonces, o sea, sí estaban nuestros planes, simplemente que pues, todavía como que no teníamos bien planeada o estructurada más bien la idea de qué o cómo hacerlo. Claro, no, o sea, yo lo entiendo así y la verdad es que no tengo problema, es más bien como una recomendación y pues no sé, igual de repente cargarse por ahí algunos videos de cocinando con el chef de la UPM, cositas con harina de chapulín, ¿no? Creo que podría ser un impulso a su producto. En cuestiones de presentación, la verdad es que se ve muy bien. La presentación de su producto está muy acorde con el sitio, desde el uso de los mismos logotipos, hasta el ver que, por ejemplo, en sus productos, o en la imagen que me ponen de su producto, pues es una imagen como muy limpia, muy minimalista, como lo planteaban, y eso también se ve reflejado en su página. Entonces están siendo consistentes y sin duda eso es muy bueno. ¿Va? Sí, de hecho, todos han aprendido a usar igual la página porque pues también era algo como muy nuevo y estamos aprendiendo a conocerla y ya. Y sí estábamos, como dice mi compañera Lip, pensando en eso, en poner un poco más cómo se puede utilizar este tipo de harina, en qué productos y cómo podría ser pues preparado. Ok, ¿ya tienen algún producto demo? Es decir, ¿ya han empezado a producir la harina? No, profe, aún estamos en proceso de eso. Ah, diablos, yo ya quería probar la harina. Sí es un poquito complicado porque se tiene que ver que ciertas cantidades se tienen que, pues, para preparar, me refiero a claro, los ingredientes. Entonces, sí, como decía Rubén, bueno, en las veces que hemos expuesto sobre esto, Rubén menciona que se tiene que tratar con un
nutriólogo, me parece. Ajá. Para checar las porciones que se tienen que utilizar. Ok, ¿han checado la parte legal para su producto? Conseguir las licencias a partir de, para con Secretaría de Salud y toda esa parte. Al menos checar el, digo, comprendo que estos son procesos largos, estamos en parte de la pandemia y ni siquiera están funcionando todas las secretarías gubernamentales como deben, pero ¿conocen ya acerca del proceso? Hay un trasfondo legal muy interesante en esta parte. Y hay dos organismos principalmente, digamos, encargados de regular esta parte. Primero en México la COFEPRIS, que es un órgano que, como usted dice, no está trabajando de manera normal y aparte contar con una certificación de COFEPRIS para un producto alimenticio es complicado, pero es aún más complicado lidiar con la USDA, que es el organismo de Estados Unidos, es la COFEPRIS de Estados Unidos. Entonces, en el caso de la USDA, sí es todavía un proceso mucho más largo, incluso lleva alrededor de al menos un año y medio para que la USDA te dé una licencia de comercialización en cuanto a temas de salud, más aparte el tema de COFEPRIS. Colin ya lo mencionaba muy bien y muy directo. Es un tema complicado ya que nosotros no podemos de cierta manera producir el producto ya que nosotros no somos nutriólogos, no somos ingenieros en alimentos. Entonces, ¿en dónde está lo interesante de nosotros o en dónde está la parte? Nosotros conectamos al proveedor con el productor y aparte nosotros llevamos toda la parte de la comercialización. Entonces, la parte de crear como tal el producto la tiene que llevar un nutriólogo y un ingeniero en alimentos principalmente, y a raíz de ello comienza un proceso muy largo. Comienzan certificaciones, comienzan estudios al producto. Es un proceso complicado, la verdad. No es cualquier cosa comercializar un producto de consumo humano. Y correcto. También hay un doble reto, que es también un producto de cierta manera nuevo en el mercado. Hay un par de productos a base de insectos que también ya se están comercializando, pero no es muy común todavía. Entonces, sí es un terreno que falta mucho por explorar, tanto en el ámbito comercial, pero principalmente en el ámbito legal. Yo creo que todavía falta de legislarse incluso, pero sí, es complicado. Claro. Ahora, los primeros en llegar, pues son los primeros en crecer, ¿no? Sin duda son los que tienen que venir a abrir camino, pero pues también son los primeros que van a darse a conocer. Yo creo son que los primeros que se van a posicionar, y esa creo que puede ser un arma muy potente. Yo creo que precisamente lo que usted menciona es una parte indispensable que nosotros quisimos hacer desde que pensamos en la idea del negocio. Ya hay un par de ideas similares en el mercado, pero ¿cuál es el diferenciador? Claro, que estas... digamos, estos productos a base de insecto ya están estandarizados, son unas galletas y son cupcakes. Entonces, no es prácticamente decir vamos a tomar al insecto, vamos a extraer lo mejor de él y ya te lo están vendiendo en un producto en el cual tú ya no puedes modificar. ¿Cuál es la intención de nosotros? Buscar un segmento adecuado en el mercado. De hecho, estamos volviendo a trabajar en una segmentación todavía más clara en el mercado para encontrar aquel nicho en donde realmente el producto pudiese ser apreciado y darle al consumidor la opción de transformar la harina como materia prima en un producto o en un bien que sea de su agrado, sea un pastel, sea una galleta, sea incluso cualquier otro tipo de pan, pero no estandarizar al consumidor de acuerdo a solo un tipo de producto. ¿Por qué no vamos a vender más? Porque también es una parte de investigación gigante que no acabaríamos. Entonces, creo que sería muy iluso decir vamos a meter 4 o 5 harinas cuando no es cierto. O sea, vamos a poder trabajar en una, claro, o sea, es toda la intención, por supuesto, que incluso después de esto lo queremos hacer real. Pero sí hay una parte de investigación muy, muy grande en donde comercializar más tipos de harinas pudiese ser incluso una soga al cuello que para nada nos vendría bien. Claro. Ok, y es muy bueno que ustedes estén conscientes de toda esta parte, tanto de los pendientes por hacer como hacia dónde va su producto, ¿va? Ahora, me comentaban que van a hacer como una liga de conexión para conectar tanto al productor con el consumidor. Desde ese aspecto, su tienda... Ustedes se van a encargar de la venta. ¿Están pensando en algún aspecto como dropshipping? ¿O no tanto estamos... ustedes van a recibir el producto directo del productor?
No nos gustaría un dropshipping, ya que cuando metí esa parte de conectar al productor con el consumidor, ahora, es primero primordial entender otro aspecto. Los insectos que son destinados para consumo humano pasan por un tratamiento diferente. No son aquellos insectos que vemos por ahí, por ejemplo, en el cerro o en incluso salvajes, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta crianza de insectos también es un aspecto que ha estado en México presente desde hace más de 1,000 años. Y este tratamiento que se le da a los insectos es donde nosotros nos referimos con conectar a un productor con el consumidor. Vamos a, o nuestro plan es tener un, digamos, una selección de agricultores o de criadores de insectos, en donde nosotros podamos disponer de sus insectos para comenzar a elaborar el producto. Entonces, un dropshipping no sería atractivo para nosotros. Nosotros queremos tener una propia fórmula. Y también es importante, como lo mencionábamos ya hace un ratito, la parte de la investigación. Y nuestra intención es para nada regalar otra investigación o para nada como compartir nuestra fórmula con alguien. Es un tema intelectual. Entonces, es por ello que si vamos a también sumar grandes esfuerzos para encontrar una fórmula adecuada para comercializar una harina a base de chapulín, es también indispensable que nosotros protejamos esa intelectualidad. Claro. Ok. Muy bien. Nada más para ahora sí que para cerrar. Mis compañeros creo que hicieron un trabajo fenomenal con la página. Por supuesto que la quisimos hacer con el concepto de más es menos, un concepto muy minimalista. No queremos aburrir al consumidor entrando con una página con tonos muy oscuros. De hecho, la parte del blog que usted mencionaba sí es algo que tenemos muy en cuenta. Ya hay diversos estudios en los cuales nosotros podríamos basarnos y incluso citarlos, referenciarlos, para a partir de ello plasmar en la página web cuáles son los beneficios de los insectos. Aunado a esto, la parte del recetario también es una parte importante, es una parte relativamente sencilla a comparación de la elaboración del producto. Entonces, esos son dos elementos que vamos a incluir para el segundo corte, que sin duda van a estar ahí. Tenemos otro par de ideas para hacer la página todavía un poco más minimalista. Y todo esto lo estamos adecuando al nuevo segmento de mercado. La verdad es que nosotros hasta hace más bien el cuatrimestre pasado, estábamos trabajando todavía con una visión de negocios un poco desviada, por así decirlo, pero ahorita nos estamos enfocando más a un segmento de mercado en el cual consideramos que el producto va a ser más apreciado y queremos hacer todos los esfuerzos para que ese pequeño nicho en el mercado se enamore de nuestro producto. Ok, muy bien, chicos, me late la idea. Muchísimas gracias también por los consejos y bueno. Sí, muchas gracias. Es todo, profesor. Por nuestra parte. Gracias, profesor. Va que va, chicos. ¿Alguien tiene algún comentario en general para todas las presentaciones de los equipos que estuvimos revisando? ¿Algún comentario acerca de productos? No sé, ¿alguna aportación? Creo que no, profesor. Creo que no, ¿verdad? Marco, Ale. A mí me gustaron todas. Creo que todas se adaptan muy bien a lo que están vendiendo. Y pues nada. La verdad es que todas están muy padres. Están acorde a lo que van, a lo que están produciendo. Sí, claro, en general quedo satisfecho con sus trabajos. Creo que a todos les agregué el comentario de superar las expectativas para la entrega a ese momento del curso. Pueden trabajar más, pueden refinar más. Obviamente esta parte se las va a ir dando la experiencia, por ahí algunas cuestiones de marketing. Pero en general creo que van por el camino adecuado en cuanto al aspecto técnico de la materia, ¿va? Muchas veces, pues ahorita ya ustedes saben cómo implementar su tienda. Mal, bien, con esfuerzos, pero ya tienen como esa parte técnica. Aquí ya las cuestiones de cómo van a llevar el negocio, cuestiones
ya más enfocadas en sí al negocio es en lo que hay que trabajar y es en lo que normalmente pues nos vamos a llevar más tiempo. Finalmente, recuerden que si nos integramos o si nos vamos por una tendencia al omnichannel, el comercio electrónico simplemente va a ser, perdón, la tienda electrónica va a ser simplemente un canal más de ventas. ¿Va? Muy bien, chicos. Pues vamos a comenzar con los temas para hoy. Y vamos a hablar un poquito acerca de logística y métodos de pago. Si bien cuando ustedes se integran al comercio electrónico como empresa o como negocio, es prácticamente imposible que tengan su propia empresa de logística o que tengan un área para la logística respecto a la entrega y envío y entrega de los productos, que además pues resulta ser costosa al principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos conviene más contratar los servicios de un tercero. En este caso, pues este tercero puede ser alguna empresa reconocida del país en envíos, como por ejemplo FedEx, DHL, Estafeta. Pueden utilizar UPS. Sin embargo, UPS yo lo recomiendo en específico mucho para cuando van a hacer envíos internacionales. UPS es buenísimo y rápido haciendo envíos internacionales, pero también es un poco más costoso que las otras soluciones. Hay algunas cuestiones interesantes de la logística e-commerce. De entrada, si ustedes tienen su tienda electrónica, sus clientes pues pueden ver su página web, pueden comprar a través de ella, pueden meter tickets que necesiten una respuesta a través de su página web. Sin embargo, la compañía de logística es la cara visible, la cara física, la cara palpable que van a tener sus clientes al respecto de ustedes. Por ello, es importante trabajar con empresas de envíos que sean seguras, que sean confiables, que apoyen al cliente. No es lo mismo que tú hagas un envío de un producto a través de FedEx a que lo hagas a través de Cepomex, de Correos Mexicanos. El servicio es totalmente distinto, así como lo es el costo. Con Cepomex se pierden los envíos. Muchas veces no dejan el producto a la persona tiene que ir a buscar el producto a la oficina de correos. En el mejor de los casos, Cepomex te deja una notita en donde dice que tu producto ya está en la oficina. Aquí en particular, yo vivo en, como saben, en Tizayuca, en privadas. Entonces, pues los accesos están cerrados y lo que hace Cepomex es a veces dejarte una notita. Otras veces, pues tú tienes que ir a Cepomex a ver si ya te llegó el producto. En una ocasión había un producto que dejaron afuera en la entrada. Era un producto pequeño, no sé qué era, pero ahí estuvo como 5 o 6 días hasta que no sé si la persona, si el dueño o algún inteligente tomó el producto. Entonces no hay como mucha confiabilidad.
En cambio, con las otras empresas, pues sí es más confiable. Deben tener en cuenta una integración a la plataforma, que el cliente puede entrar a tu plataforma e-commerce y quizás desde ahí ver cómo va el envío, o que al menos tengan una integración del tracking, pegar un link para que el cliente pueda darle clic y se direccione a la página de la empresa de logística y ahí pueda ver en dónde está su producto. Tienen que hacer una gestión de devoluciones. Hasta ahorita creo que con sus productos, en general son productos pequeños, son productos no tan costosos, que quizás no necesiten la gestión de una devolución. Pero si hablamos de negocios en donde los productos son, por ejemplo, muebles, computadoras, televisores, en general electrodomésticos, teléfonos, cosas más caras, en donde aplican políticas de garantía, es importante saber cómo van a gestionar las devoluciones. No es lo mismo que si yo compro una computadora y me sale defectuosa, la lleve hasta un centro de atención, yo mismo, a que pase la empresa de logística, recoja el producto y lo regresen. O que en otro de los casos, yo lleve el producto a la empresa de logística, a uno de los módulos locales, y ya de ahí pues se encarguen ellos del envío, ¿va? Por ejemplo, yo que estoy aquí en Tizayuca, no sé si compro un producto de la marca HP. Me parece que HP no tiene sucursales o centros de atención en Pachuca. Entonces tendría que llevármelo hasta México. Y pues ya, pues no es lo mismo, ¿no? Y como cliente yo puedo pensar, oye, si estoy recibiendo el producto en la puerta de mi casa, pues lo mejor sería que de la puerta de mi casa se lo llevaran, ¿no? Aquí es cuestión de que ustedes mismos vayan evaluando qué es mejor, qué servicio le quieren dar a su cliente. Cuando las cosas salen bien, cualquier empresa o cualquier negocio funciona. Cuando las cosas salen mal es cuando se marca la diferencia entre un negocio y otro. Como clientes sabemos que las cosas no siempre van a salir bien, pero ¿qué tanto ustedes como tienda nos respaldan y nos apoyan? Bueno, otra de las partes de que es importante tomar en cuenta es la internacionalización, sobre todo en casos en los que hacen envíos internacionales, sin lugar a dudas. Y es importante que sepan que entre más vendan ustedes, es decir, mientras más volumen de envíos tengan, mejores precios pueden conseguir con sus proveedores de servicios de logística. Es por ello que, por ejemplo, en Mercado Libre, pueden, como ya tienen un volumen alto de transacciones en donde utilizan servicios de logística, pueden obtener servicios gratuitos. ¿Va? No implica que para el proveedor sea gratuito el servicio, pero sí el costo va a ser más barato y quizás con cierto volumen que yo como cliente le compro, a él ya le conviene regalarme el servicio de envío. Y esa es una parte que maneja mucho Mercado Libre, donde a través de un sistema de puntos, pues van dándole más puntos a los clientes que más compran. Y aparte, si tú en una compra en específico excedes ciertos costos, pues ya te van regalando el envío, ¿va? Factores que hay que considerar de sus empresas de logística, chicos. De entrada, la experiencia, que tengan seguridad en las entregas. Como les decía, aunque Cepomex tiene una experiencia prácticamente de toda la vida en cuestiones de envíos, la seguridad de sus entregas no es mucha.
En cambio, con FedEx, con DHL, con Estafeta, pues son servicios más caros, pero llegan los productos sin problema. También es importante considerar la infraestructura de la empresa de logística. Cuando estamos en grandes ciudades, cualquier empresa de logística pues nos va a funcionar. Pero cuando hay que hacer envíos a regiones un poquito más marginadas o alejadas, ahí es en donde se empiezan a marcar las diferencias. Por ejemplo, si yo tengo que enviar un producto de aquí a alguna ciudad de la península de Yucatán, ahí ya se marca mucho el poder de infraestructura de una empresa de logística. Por ejemplo, usando FedEx, el producto llega a su destino en 2 o 3 días. Yo he enviado productos de aquí a Valladolid, que no es como una ciudad súper enorme en Yucatán, y el producto llega en menos de 2 días. En cambio, con otras compañías, pues tarda 3 o 4 días, o el transporte solo es hecho por carretera, entonces tarda un ratito en llegar. Entonces, es importante por ese tipo de cuestiones considerar la parte de infraestructura. Y más de investigación y desarrollo. Si tu empresa de logística hace investigación y desarrollo tanto en las opciones que tiene de envío como en la implementación de sus procesos de envío, las entregas van a ser cada vez más rápidas. De este modo vas a lograr una mejor respuesta a tu cliente para la entrega de los productos. Vas a hacer tu negocio más eficiente. El servicio y satisfacción. Como les decía, con Cepomex, pues te dejan una nota y párale de contar, ¿no? En cambio, con Estafeta, si llega tu producto y tú no estás en tu casa, pues te dicen, ¿sabes qué? Pues, te hablan por teléfono para decirte que ya están afuera, que están ahí con tu producto. Si no estás, pues te dicen, bueno, vuelvo después. Aún mejor, aquí la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, con FedEx, me deja más satisfecho. Y, por ejemplo, si yo vengo y no, perdón, si vienen a entregarme mi servicio y yo no estoy, FedEx me dice, ¿sabes qué? Te tardas mucho, te puedo esperar, no sé, 5 o 10 minutos. Cosa que no hace Estafeta. Yéndonos un poquito más lejos, si mi proveedor o si quien me va a entregar FedEx tiene algunas otras entregas aquí en la región y no estoy, de repente me dicen, ¿sabes qué? Si no llegas en menos de 10 minutos, pues lo que puedo hacer es voy, hago mis otras entregas, cuando termine regreso y si estás, pues ya te entrego tu producto. Entonces, quedo como cliente más satisfecho. Quizás la empresa de logística nada tiene que ver con su negocio, pero si yo tengo una buena experiencia en la entrega de mi producto, se va a traducir en una buena experiencia en mi compra y si tengo una buena experiencia en mi compra, les voy a seguir comprando. Esa es la ventaja. Y es por eso que es importante. Y es por eso que yo les comentaba en un principio que esta empresa de logística es la cara visible de su negocio. Entonces, aquí traten de cuidar esa parte. Muchas veces los envíos baratos pues salen caros, porque además si se pierde el paquete, no sé si Cepomex se haga responsable de una mala entrega o no,
aquí ya sería cuestión de revisar los estatutos y políticas de CEPOMEX y compararlos contra las políticas de otras empresas de logística. Yo incluso después, con cuestiones de CEPOMEX, he pedido productos que me mandan por CEPOMEX y son entregados en Tamaulipas. Entonces, así de mal está el servicio con CEPOMEX. No sucede siempre. Yo creo que de 5 envíos con CEPOMEX, en uno me pasó. Y quizás fui uno en un millón. El problema es que pasa y como CEPOMEX no tiene buena, un muy buen rastreo, o porque mi proveedor pagó el paquete más barato para el envío, pues yo ni sé dónde está el producto, cuando menos veo ya se entregó y no fue aquí. Entonces, son cuestiones que me van dejando un mal sabor de boca como cliente y son cuestiones que finalmente ustedes tienen que evitar. ¿Va? Ahora, es importante, muy importante, que todos los costos de envío los tengan visibles sus clientes desde el principio. ¿Va? Aquí en estas cuestiones, así sea gratuito, es importante que desde un principio, yo cuando veo un grid de resultados de un producto, que vea cuánto me va a costar el envío. Esto sobre todo por las sensaciones que produce. Cuando tu cliente solo ve el costo de tu producto y ya a la hora de pagarte, pues ya es cuando ve el costo del envío, muchas veces genera una sensación como de engaño. Y si tu cliente se siente engañado por ti, en ese momento te cancela la venta. O no te vuelve a comprar, o simplemente la experiencia de la compra, pues no es tan buena. En cambio, si lo ve desde un principio, pues cambia la sensación. Ahora, para los métodos de envío, el cálculo que ustedes hagan puede ser de tres tipos. Puede ser una tarifa plana, en donde digan, ¿sabes qué? Cualquier producto que yo te mande a cualquier parte, no sé, al menos de la República Mexicana, te va a salir en 300 pesos. ¿Va? Y todos sus envíos salen en 300 pesos. La otra opción es que tengan un operador, una empresa de logística, y el costo del envío lo calculen con base en el peso o volumen del producto que van a enviar. De este modo, pues ya, dependiendo del producto, pues va a ser el costo del envío. La otra opción, pues es que ustedes puedan tener varios operadores y la tarifa se calcule con base en el peso o volumen del producto. En este caso, pues ya el cliente sería quien se encargaría de elegir, tomar la opción por el operador logístico que más le convenga. Quizás yo por medio kilo de harina de chapulín voy a pagar 500 pesos por un envío hecho con FedEx que me va a llegar hoy en la tarde o mañana. En cambio, si elijo, no sé, estafeta, me llega en 5 días, pero me cuesta 100 pesos. Entonces, ya ahí el mismo cliente pues va a ir evaluando a ver qué le interesa más. Quizás yo necesito hacer un pastel o un capeado con harina de chapulín mañana en la tarde. O quizás lo necesito hasta dentro de un mes. Entonces, no me importa cuánto tiempo se tarde y pues pago el servicio más económico. Ya lo están dejando a disponibilidad del cliente. Sin embargo, de cualquier forma, si las cosas salen mal, la empresa operadora de logística es la que sigue siendo la cara visible de tu comercio. ¿Va? Eh,
dudas, preguntas, hasta aquí, chicos? No, profesor. No, profesor, ninguna. No, maestro, está bien. Va. Ok. Ahora, recuerden que existen diferentes plataformas para enviar sus productos. Entre las más conocidas, pues están FedEx, DHL, Estafeta, aquí en el país. Internacionalmente, me parece que también pueden hacer envíos con FedEx, con DHL. En Estafeta me parece que solo hacia Latinoamérica y Estados Unidos. UPS es a nivel mundial. Entonces, y la verdad es que tienen muy buena experiencia. Pero también enfocándonos a sus negocios, que en este momento son negocios que están naciendo, quizás los costos de envío podrían resultar ser muy altos. Y quizás sus clientes comiencen siendo clientes locales. Por ahí teníamos el caso de, si no mal recuerdo, de Samara. Vendías en Serendipia, ¿correcto, Samara? Y tu negocio era el de ropa. ¿Sí? Entonces, aquí, si por ejemplo Samara o su equipo, su negocio, tienen ventas prácticamente locales, sí es importante considerar costos de envío. Porque si, por ejemplo, están entregando en Pachuca, aunque Pachuca no sea una ciudad muy grande, te toma tiempo, no sé, si tú vives en Matilde y vas a entregar en el centro o vas a entregar, no sé, por Avenida Universidad, ya en la salida de para Tulancingo, pues te lleva tiempo moverte y gastas. Así tomes una o dos combis, gastas. Entonces es importante tomar en cuenta estos costos. Existen diferentes plataformas. Ya al hablar de entregas locales, pues sí sería ver, checar como cuál les acomoda. Por ejemplo, aquí en entregas en Tizayuca, si son negocios entre Tizayuca, tú puedes mandar a pedir tu comida y hay una empresita por aquí que se llama Tráeme Tizayuca. Y los costos son de 15 pesos, más o menos, ¿va? Uber ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, al menos aquí en México, en donde inicia siendo como cierta compañía de taxis, pero que creo que ahorita su tendencia es más bien de... No, su tirada no era transportar taxis, su tirada era transportar paquetes, solo que en este caso el paquete era una persona. Después de que Uber funciona llevando personas de un lugar a otro en una misma localidad, empiezan a implementar Uber Eats, en donde ahora el producto que transportan ya no es una persona, es comida, y empieza a funcionar. Evolucionan un poquito más y actualmente Uber ya no nada más transporta gente y comida, también transporta paquetes. Entonces, si en Pachuca tuvieran servicios de Uber, Samara podría hacer el envío de su paquete de forma local utilizando Uber. Y quizás esto reduciría los costos. Nuevamente, son costos que también sigan existiendo y que se tienen que considerar. Entonces, pues la parte de la logística pues va a depender mucho de cómo está desarrollándose su comercio. ¿Va? ¿Dudas? No, por el momento. ¿No? Todo bien, entonces. Ok. Hablemos ahora de sus métodos de pago. Existen distintas formas para comprar a través de internet, y derivado de estas
de estas formas, pues van a existir ciertas plataformas. Los métodos más comunes para hacer pagos de compras en línea son a través de tarjeta bancaria, que es un servicio en donde tú metes, se calcula el total de lo que tienes que pagar, metes tu número de tarjetita, metes tu nombre, metes la fecha de vigencia y el código de seguridad de tu tarjeta y se hace el cobro. Funciona para tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Otro de los métodos más comunes es el uso de PayPal. PayPal es una maravilla. Si tú tienes una cuenta PayPal, puedes pagar. Si no tienes una cuenta PayPal, puedes pagar. Si no mal recuerdo, a través de PayPal puedes pagar a través de tarjetas, puedes pagar a través de cuentas directas, el acceso directo a tu cuenta bancaria. Puedes pagar incluso en algunas ocasiones, puedes pagar a través de Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara. Entonces, le abres una puerta enorme a tus clientes si les das chance de que te paguen a través de PayPal. Ay, Dios, esta falta de ortografía que no había visto es trans. Puedes pagar a través de transferencias bancarias. Las transferencias bancarias aquí han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Antes, cuando tú hacías una transferencia de tu cuenta hacia el mismo banco, a una cuenta del mismo banco que la tuya, la transferencia se veía reflejada en el momento. Pero si hacías transferencias a cuentas de otros bancos, era complicado, porque el pago se veía reflejado más o menos 24 horas después. Actualmente, con implementaciones como actualmente tú puedes hacer transferencias a otros bancos y se ven reflejadas ya en el momento. ¿Va? Esto es gracias a... ahorita les digo el nombre que se me fue. No es Bancomex. Es plataforma de... transferencias. Ay, no, se me fue el nombre, pero empieza con S. Y ya todos los bancos están conectados aquí a través del Banco de México, de Banxico. Spey. A través de los servicios Spey, tú puedes hacer ya transferencias y ya se ven reflejadas en cuestión de unos segundos o minutos después de que tú realizaste la transferencia. Ahora, el problema de las transferencias electrónicas actualmente es que si yo no te tengo agregado en mi banca electrónica y la transferencia es superior a 1,500 pesos, yo te tengo que dar de alta. Luego de que te tengo que dar de alta, a veces, dependiendo del banco con quien tengas tu cuenta, te tienes que esperar un tiempo para empezar a realizar las transferencias. En mi caso, yo, por ejemplo, que soy cliente HSBC, si el pago es por más, si la transferencia es por más de 1,500, no puedo hacer transferencia express. Entonces, tengo que registrar a la cuenta a la que voy a depositarle. Y puedo hacer las transferencias hasta después de 4 horas. Entonces, ese es un,
un inconveniente de las transferencias electrónicas. Y creo que no estaba presentando mi pantalla, ¿verdad? No, por fin se está cargando, maestro. Ya cargó. Ok, lo siento, chicos. Bueno, estábamos hablando de los métodos de pago online, métodos usuales, tarjeta bancaria, PayPal, transferencias bancarias, de las cuales les estaba comentando hace un ratito. Les decía que con Spay pueden hacer, pues, pueden ser buenas opciones. No sé qué tan avanzado va la parte de Codi, que es más bien una implementación del SAT, pero también podría ser una opción, aunque pues como es nueva, pues todavía ni siquiera figura como un método usual para hacer los pagos. Y bueno, las otras opciones como métodos usuales, pues es el pago contra reembolso, que básicamente consiste en que en el momento en el que tú recibes tu producto, en ese momento pues pagas en efectivo a quien te está entregando. Estos métodos contra reembolso son más comunes de usarse para con gente mayor que o no tiene una cuenta o no tiene la tarjeta o simplemente no confía en las transacciones electrónicas y prefieren pagártelo en el momento en el que lo reciben. O también cuando tu mercado son menores de edad. Si bien de repente algunas veces se las ingenian para sacar la tarjeta de papá o mamá, no siempre pasa así. Entonces, pues ellos o te pagan en efectivo o te pagan en efectivo, ¿va? Lo mismo sucede cuando el negocio pues es algo pequeño y haces como ventas locales, entonces igual y te conviene ir a cobrar en el momento y en ese momento les entregas el producto. ¿Van? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profesor, todo bien. Va. Ahora, aspectos a considerar para cuando ustedes necesiten una plataforma de pago. Una, que puedan usar medios de pago nacionales e internacionales. Obviamente, la parte de internacional, si su negocio está enfocado a negocios internacionales. Aunque recuerden que al tener presencia en Internet, tienen presencia a nivel mundial. Entonces, igual y por ahí te cae alguien extranjero. Y pues lo mejor sería que puedas ofrecerle una opción de pago. Entonces, con estas plataformas de pago, pues hay que considerar que tengan medios de pago tanto nacionales como internacionales, con multidivisas. Es decir, que puedan manejar monedas de distintos países. Aquí ya la plataforma te va a hacer el cobro de diferentes formas, dependiendo de cada plataforma. Por ejemplo, en cierta ocasión compré un software a Inglaterra. Entonces lo compré, el precio estaba en libras esterlinas. Y la plataforma que ellos usaban lo que hizo fue hacer la conversión directa, de modo que a mí el recibo me llegó completamente en pesos mexicanos. En otras ocasiones he comprado, por ejemplo, ropa con Estados Unidos y ahí usan otra plataforma, en este sitio usaban otra plataforma, en donde en mi recibo venía el costo, pero venía directo en dólares. Obviamente la empresa pues hizo la conversión y ya jalaron de pesos mexicanos y ya jalaron el equivalente, pero todo mi recibo salía en dólares, ¿va? Aquí pues lo importante es que puedan manejar multidivisas, que manejen distintas monedas. Soporte 24/7. Esta parte también la vimos cuando teníamos la renta del hosting para nuestra infraestructura. Si bien recuerdan, el soporte 24/7 significa 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué?
Simplemente, si yo estoy aquí en México y es de noche y la plataforma está fallando, quizás tengo un cliente que me está comprando productos en la India. Entonces, en la India es de día, aquí es de noche. No importa que aquí sea de noche, yo debo tener soporte por parte de la plataforma de pago para que mis clientes de otros países puedan pagarme sin problema. Imagínense qué cliente se va a estar esperando a ciertos horarios o va a estar batallando con pagos en horarios que no le favorecen. Finalmente, pues ninguno. Incluso nosotros, aquí en México, comprando empresas mexicanas, hay gente que va a comprar durante el día, pero hay gente que en la noche, antes de irnos a dormir, nos metemos al Face, vemos una oferta y la queremos comprar a las 2, 3 de la madrugada. Si no tengo soporte todo el tiempo, entonces no me van a poder hacer el pago y yo me voy a ir y voy a comprar el producto en otro lado. Webs responsivas. Es decir, páginas web de la plataforma de pago que se adapten a cualquier dispositivo, ya sea un dispositivo fijo o un dispositivo móvil. Muchas veces, sobre todo las webs bancarias, no tienen un diseño responsivo. Cuando tú haces tu compra a través de la tienda, todo sale bien, pero a la hora de hacer el pago, la tienda te direcciona a la página de un banco y ahí en esa página las letras están muy chiquitas, es complicado llenar los campos. Entonces, pues tu cliente se equivoca, se desespera y hasta ahí llegó la compra. Nunca se cerró, nunca se hizo nada. Entonces, por ello es importante que tu plataforma de pago ofrezca medios adecuados para que tu cliente pueda cargar sus datos sin problemas. No le des a tu cliente pretextos para no pagarte. Si ya ha hecho algo al carrito es porque lo quiere. Entonces, ayúdale a pagarte. Que tengan integración con nuestra plataforma, que tengan herramientas antifraude. Chicos, aquí en este aspecto, traten tanto como sea posible de estar lo más alejados que puedan de los datos de pago de tu cliente. A ti te interesa saber si te pagó o no te pagó y ya, si el pago procedió o no procedió. No tienes por qué conocer su número de tarjeta. Tú, al conocer su número de tarjeta, si a tu cliente le clonan la tarjeta o le hacen cargos que no deberían hacerle o cualquier situación de estas, tú por tener los datos de la tarjeta, pues vas a hacerte acreedor a ciertas cuestiones legales. Entonces, mejor réntate una plataforma de pago y olvídate de todo esto. Una última opción o un aspecto a considerar, pues es la posibilidad de integración que tengan con soluciones contables. Como ustedes saben, pues en cualquier negocio necesitamos llevar un análisis contable para registrar entradas, salidas, todos estos aspectos que han ido revisando en sus materias de contabilidad, entre otras. Hay plataformas de pago que puedes integrar directo con tu sistema, si es que tienes un sistema contable, y si no, que al menos te permitan exportar los datos para que tú puedas revisarlos y registrarlos, ¿va? Que no tengas que estar haciendo un registro manual. Evítate todos los procesos manuales, tanto como sea posible. Hasta aquí. ¿Preguntas, chicos?
No, no, profesor. Ok. Muy bien. Vamos a hablar de PayPal. PayPal, como les decía, es una maravilla para hacer pagos electrónicos. Es la plataforma más conocida y más confiable a nivel mundial. Muchos clientes tienen una cuenta PayPal. Y no importa si tu cliente no tiene una cuenta PayPal, también te puede hacer pagos aun cuando no tiene esa cuenta. Te ofrece muchos métodos de pago. El problema con PayPal son las comisiones tan altas que maneja. Aquí en la misma presentación les puse un link directo hacia la página de las comisiones de PayPal. Entonces, la letra está un poco pequeña en el sitio web, pero si alcanzan a leer por aquí. Aquí en México, la tasa por recibir un pago a través de PayPal es del 4%, casi el 4%, más una comisión fija. Esta comisión fija para México es de 4 pesos. Esto significa que si tú vendes un producto en donde el cliente te va a pagar, no sé, 300 pesos, el 4% de 300 son 12 pesos. Tú le vas a dejar de esos 300 pesos, tú le vas a dejar 12 más 4, tú le vas a dejar 16 pesos a PayPal. Parece poco, pero en realidad es mucho. ¿Qué pasa si tú estás vendiendo 1,000,000 pesos? Tan solo en la comisión fija, de esta forma, tú le estarías dejando a PayPal 40,000 pesos. Entonces, es una cantidad considerable, ¿no? Quizás tu negocio da la rentabilidad para que le dejes estos 40,000. Y si te la da, adelante. Pero ya es cuestión de que lo evalúen en cada negocio. Ahora, PayPal, en su tarifa más alta, pues son este 4%. Si el pago lo reciben fuera de México, tienen que aumentarle el 0.50% a la comisión. La buena noticia es que el 4% aplica para negocios que están vendiendo o que están haciendo transferencias por menos de 50,000 pesos por mes. Si ustedes venden entre 50,000 y 250,000, la comisión baja al 3.65. Entre 250,000 y 500,000 pesos, la tasa baja al 3.45. Entre 500 y 1,000,000, su tasa es del 3.15. Y si venden más de 1,000,000 mensual, su tasa es del 2.95, que ya suena un poco más atractivo. Pero aún así, pues sigue siendo una muy buena cantidad. Y si estamos empezando con nuestro negocio, pues es un poco complicado que lleguemos a tasas superiores al 1,000,000 pesos. Entonces, pues sí es de las cuestiones que hay que considerar. Aunque, les repito, PayPal es una plataforma buenísima para hacer sus pagos a través de Internet.
quizás a ustedes les convenga integrar PayPal, aunque tengan que incrementar en un 5% sus costos. Igual y se alcanza a soportar. ¿Va? Ya esto lo determinan cada uno de ustedes a partir de sus gastos. Perdón, de sus cuentas. Ahora, otras opciones. Está Codeta. Codeta también es una plataforma. Esta es una plataforma española. En Codeta, ustedes diseñan un widget, así como los que vimos en la ocasión pasada, y a partir de ese widget comienzan a cobrar. Codeta te cobra dependiendo, con base en, tienen distintos tipos de pago, que van desde los 10 euros, es una empresa, si no mal recuerdo, española. Entonces, con Codeta tú pagas una suscripción de los 10 euros o 30, según el tipo de negocio que tengas. Esto es una suscripción que lo único que te va a dar chance es de generar una cierta cantidad de widgets para que los integres a tu página web. Cuando ya tienes las transacciones, cuando ya están haciendo los pagos, por ahí la tasa que te cobra Codeta es del 2.5%. Que bueno, comparado contra el 4% que nos estaba cobrando PayPal, ya hace una diferencia. La situación también con Codeta es que pues no es muy conocido. ¿Va? Aquí ya sería cuestión de que ustedes se evaluaran. Otra de las opciones es Stripe. Stripe ha estado creciendo aquí en México, en general en Latinoamérica, durante los últimos años. Y pueden hacer los pagos a través de su infraestructura. La ventaja que tiene Stripe es que el cliente no es direccionado fuera de la tienda que ustedes implementan. Dentro de la misma tienda se hacen los cobros. No sé si alguno de ustedes ha comprado usando PayPal. Entonces, cuando tú compras en PayPal, tú compras en tu tienda y a la hora de pagar te redirecciona al sitio de PayPal. Cuando el pago es aprobado, te regresan a la tienda donde ibas a hacer tu compra. Aquí con Stripe no sucede así. Con Stripe, en la misma tienda, haces el cobro. Una de las desventajas que tiene Stripe es que aquí sí necesitas saber un poquito acerca de códigos, de un poquito de programación en web para poder hacer tus implementaciones. No es tan complicado, pero pues finalmente sí necesitas a alguien que te eche la mano en hacer estas implementaciones. ¿Va? Los precios Stripe no los tiene publicados. A la fuerza, para mostrarte precios, pues te piden que contactes a un asesor de ventas. También otra de las opciones que existen es la de OpenPay, aquí en México. OpenPay es patrocinado, es creado. Es una ruta más de negocios que tiene BBVA. Es un banco que ustedes, imagino, han escuchado. Entonces, a través de OpenPay pueden también implementar sus opciones de pago. Aquí tampoco nos muestran los costos. A la fuerza quieren que los contactemos para hacernos un presupuesto.
Pero igual entre los requisitos, pues está que tengas una cuenta con esta institución bancaria, ¿va? Si no la tienes, pues tienes que abrirla, si no, no puedes utilizarla. Algunas otras opciones son el uso de un TPU, es una TPV, es una terminal punto de venta, pero virtual. Este es ofrecido por algunos bancos para hacer el pago con la tarjeta. Y aquí lo que sucede es que tu cliente es direccionado al banco, a tu banco, y ya desde ahí se le hace, el mismo banco se encarga de hacer el cobro. El problema aquí con las terminales punto de venta es que en muchos casos la interfaz no es responsiva. Y en otros casos no son tan compatibles o no es tan fácil cobrar para con ciertos bancos. En particular, yo con mi banco, no sé si existe un problema con mi banco o qué sucede, que siempre que voy a pagar y es una terminal virtual, nunca me deja hacer los pagos. Entonces, finalmente, pues esto hace que no compremos, ¿va? Sobre todo cuando es la única opción de pago que me ofrecen. Entonces, si no tengo otras opciones para pagar, pues no compro con ellos. La otra situación, pues, es la transferencia bancaria. Hace un momento, pues, ya hablábamos de sus bondades. También aquí el problema con transferencias bancarias es que muchas veces los casos de conciliación entre sus pedidos y los pagos que les realizan, pues, tienden a no estar tan automatizados. Y aquí es importante que tengan o que cuenten con cierta automatización. De lo contrario, pues un humano tendría que hacer esa conciliación. Y al ser un humano el que haga las conciliaciones, pues como buen humano corremos el riesgo de equivocarnos, ¿va? Es un riesgo, un margen de error más alto. Y bueno, la otra opción de pago, pues, es el pago a contrarreembolso, que como habíamos comentado, pues, en general se aplica para clientes de edad avanzada o menores de edad, o cuando van a hacer compras de forma muy local. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, vamos bien, todo se entiende. Si ustedes van a vender a través de sus tiendas electrónicas, ¿qué métodos de pago elegirían? PayPal. PayPal. Ok, ¿quién dijo PayPal? Un chico. Yo. Marco, tú eliges PayPal. Recuérdame qué venden en tu tienda, cerveza, ¿correcto? Ese sitio no sé por qué no se me olvidó. Sé que me olvidó. Ok. ¿Soportarían tus utilidades la comisión que cobra PayPal o tendrías que incrementar el costo de tu producto? Yo siento que sí tendríamos que como que incrementar un poquito más por las comisiones, o no me acuerdo cómo dijo, de lo que cobra PayPal. O sea, en sí nuestro producto no sería como que muy, muy caro, vaya, pero tal vez a la hora de cobrarlo, pues sí, tendremos que incrementarlo un poquito para que nos convenga tanto a nosotros como se cubra lo que cobra PayPal y pues también que esté al alcance del cliente. Ok, sí, usted, es lo que iba a preguntar.
si ustedes al incrementar este costo siguen manteniendo precios competitivos. Ah, pues sí, porque pues la comparación de otras cervezas, así que también se venden en línea, pues digamos que está como que al precio promedio. Ok, muy bien. ¿Algún otro equipo quiere darnos su opinión acerca de los métodos de pago que podrían elegir? Profesor. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando se compra una mayor cantidad o, no sé, un cierto como límite, por ejemplo, si usted pide algo y sobrepasa los 500, los 600 pesos, ¿por qué el envío es gratis en algunas cosas? ¿Como que sale de ahí mismo del envío? Sí, por ejemplo, en Mercado Libre. Mercado Libre es lo que hace. Al tener un volumen de envíos tan altos, la empresa de logística le hace descuentos. Entonces, hay ocasiones en las que estos descuentos llegan a ser lo suficientemente altos para que Mercado Libre, para que las utilidades de Mercado Libre o del proveedor sean o alcancen a soportar un envío gratuito. ¿Qué es lo que pasa? Quizás un envío te cuesta 200 pesos, ¿no? Se me ocurre. Sí, sí. El envío me cuesta 200 pesos. Déjenme anotarlo por aquí, comparto pantallita. Tengo, aquí en Excel. Hace un rato lo checaba con sus compañeros en Mercado Libre. Estamos viendo que, por ejemplo, hay un producto que es el cable HDMI, el cual tiene un costo de 69 pesos. Me cuesta 69 pesos un cable. De envío son 90 pesos. En ese entonces, en ese momento, pues el cable que yo chequé costaba 90 pesos. Este es un cable, está en precio promedio, 70 pesos. Hay cables de 30 pesos, pero la verdad se ven más chafones. Este cable es un cable que se veía rojo, se veía protegido, tenía un diseño muy bonito. Entonces, bueno, está al precio. Si yo compro un solo cable, yo estaría pagando 159 pesos, ya con el envío incluido. Mercado Libre me estaba diciendo, ¿sabes qué? Si compras más de 8 o más cables, tu envío te lo regalo. Entonces, aquí multiplicando los 69 por 8, me salen 552 pesos. Y el envío me sale gratuito. Es lo que pasa. Quiere decir que, en realidad, nadie te va a regalar el envío. Más bien, cuando es tú compras cierta cantidad. ¿Perdón? Es como si lo inconscientemente. Más o menos. Más bien aquí, las utilidades que les genera la venta de este cable alcanzan a soportar el costo de los 100 pesos de envío. Y para vender más, pues ellos te dicen, ¿sabes qué? Compra al menos tal cantidad. Quizás
por su negocio, desde que ellos te venden 6 cables, ya con 400 pesos ya se alcanza a soportar la utilidad, perdón, el costo del envío. Pero pues para no perderle, pues ellos ya te dicen, ¿sabes qué? No, en lugar de 6, con 6 yo ya libro el envío. Para que me dejes una utilidad un poquito más alta, pues al menos cómprame 8. ¿Va? No, no es que tú lo estés pagando del todo, sino que el cliente por hacer una, perdón, el proveedor por hacer una venta rápida mayor, sacrifica ciertas utilidades por hacer una venta un poquito más alta. Por ejemplo, a ver, ¿quién? Con Greensill. Si no mal recuerdo, sus lápices costaban 12 pesos, ¿correcto? Sí, profe, solamente que hemos estado checando porque nuestra maestra de comercialización nos dijo que lo cambiáramos y en la presentación lo pusimos a 18. Ok, vamos a ponerle 18. Un método de envío y más o menos, pues está en, más o menos, si están empezando, si no son clientes frecuentes, si es, digamos, envío entre personas, algo así muy, muy que sería un envío caro, son 250. Entonces, Greensill no me puede decir, ¿sabes qué? Cómprame un lápiz y te regalo el envío. Porque, pues no, la verdad es que no conviene. Incluso si yo le compro a Greensill, no sé, se me ocurre, 50 lápices, estamos hablando de 900 pesos. Yo no sé cuánto les genera de utilidad, pero de esa utilidad quizás no alcance o no convenga soportar los 250 pesos de un envío. Para que a Greensill quizás le convenga, igual y tendrían que decirme, ¿sabes qué, cliente? Cómprame, no sé, 150 lápices, que ya son 2,700, y ahí sí ya te hago un envío gratuito. Aquí Greensill lo que va a hacer es sacrificar un poquito de sus utilidades por hacer una venta. Pero ojo, aquí ya no es lo mismo que tú vendas un lápiz a que en una sola venta estés moviendo 150 unidades de golpe. Igual y tú puedes decir, voy a sacrificar 250 pesos de mis utilidades, me voy a venir quedando, en lugar de estar cobrando los 2,700, voy a estar cobrando yo nada más 2,450. Y sí, puede que la utilidad que les van a generar sea menor, pero ya tienen que evaluarlo porque aquí ya están haciendo una venta de 150 unidades de golpe. No tienen que trabajar más marketing para llegar a las 150 unidades. No tienen que hacer, no tienen que esperar la llegada de más visitas de clientes para llegar a las 150 unidades. O sea, todo lo están vendiendo así de golpe, vaya. Como al mayoreo. Entonces, posiblemente ya en este caso, ya le convenga a Greensill sacrificar 250 pesos de sus utilidades por hacer una venta rápida al mayoreo. Igual y aquí quizás 250 todavía no sea, perdón, 150 no sea suficiente, es solo un supuesto que estoy tomando. Eso ya lo evalúan ustedes como negocio.
Pero eso es lo que pasa cuando te hacen envíos gratuitos. Al pasar de cierta cantidad, pues ya puede que al productor le convenga sacrificar un poquito de sus utilidades para tener para tener una venta hecha, sin tanto esfuerzo. Y va a ser más fácil vender 150 unidades juntas a venderle ahorita a una persona una unidad, a otro dos unidades, tres, cuatro, cinco, no sé, hasta 10 unidades. Si vendieran en paquetes de 10, tendrían que vender 15 paquetes de 10 para lograr los 2,700. En cambio aquí, quizás una persona se te acerca y te dice, ¿sabes qué? En lugar de que vendas esos 10 paquetes, vende nada más uno, pero échame la mano con el envío. Y pues igual y les conviene, ¿no? Aquí ya estarían reduciendo costos en otras categorías. ¿Sí me explicó? Por eso es que a veces los envíos salen gratis. Sí se comprende como que la idea. Sí. Va. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que por ahora no me interesa bien. Ok. No, yo creo que no. Va. Bueno. Pues vamos a tomarnos un descanso, chicos, para seguir con los temas de hoy. Regresando de este descanso, pues si no sé, tómense una agüita, algo que los refresque, porque vamos a revisar algunos conceptos en forma acerca de comercio electrónico. Hasta ahorita pues ya tenemos cierta experiencia, ya vamos viendo por dónde va la onda, hemos formado un concepto a través de los conocimientos que hemos ido tomando. Entonces vamos a ver algunas definiciones formales de comercio electrónico y las diferencias que plantea respecto a un negocio electrónico. Hay autores y personas que lo toman como si fuera lo mismo. Sin embargo, aquí pues vamos a ver que no es lo mismo. Tú puedes incluso tener un negocio electrónico sin llevar a cabo comercio electrónico. Y bueno, vamos a revisar por ahí algunas definiciones. Entonces, pues sí me gustaría que llegaran como frescos para que no se me vayan a quedar dormidos enfrente del monitor, ¿va? Y nos estaríamos viendo de regreso a la 1:00 p.m. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Va. Ok, chicos. Entonces, nos vemos en 20 minutos, más o menos. Ok, profe. Gracias. Vale. Gracias, profe. Ahí que va. Ok, nos vemos.